Bueno, la verdad es que el partido tuvo. Otras veces ya he usado la metáfora de la montaña rusa, yo creo que hoy ha sido igual, ¿no? Hemos jugado dos cuartos primorosos, tanto en ataque como en defensa, los dos primeros cuartos, francamente bien, muy, 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 muy bien. El inicio del tercer cuarto, ellos empiezan con acierto, no porque hayamos defendido mal, sino porque meten dos o tres canastas de mérito. Bueno, la ventaja se estabiliza en 12, 13 puntos, llegamos al último cuarto y ahí. Pues se nos apagó la luz en todos los aspectos, ¿no? Estábamos con acierto en el tiro de tres, hacemos 0 de 6 en ese cuarto, fallamos cuatro tiros libres, tenemos dos pérdidas muy importantes, una en un saque de banda en los últimos 2 minutos, y ellos responden con mucha calidad, ¿no? Con 6 de 7 en triples, algunos de mucho mérito. No tenemos la picardía o la posibilidad de hacer la falta en la última jugada para que no hagan ese triple que va a la prórroga. Y yo creo que en esos últimos minutos estábamos noqueados, ¿no? Por la falta de acierto, estábamos muy noqueados, yo creo que por la situación en la que estamos. Y sin embargo, el equipo, después en la prórroga, dio una lección de saber estar. Parecía otro equipo. 2 minutos después de pasar por el banquillo, jugó con una claridad de ideas, una inteligencia defensiva fantástica. Somos capaces de coger las dos primeras ventajas con dos triples. Meter los tiros libres, poner tres tapones, recuperar un par de balones. Y cuando parecía que psicológicamente más podía sufrir el equipo, sin embargo, pues fue capaz de hacer 5 minutos fantásticos que nos dieron la victoria. Sí. Pienso que una de Raúl, ¿no? Pienso que nos entró un poco miedo, ¿no? Porque además cometemos un. Raúl queda solo porque Juanjo cae en una finta de tiro y abandona a Raúl, que está con él, y ya meto triple. Y luego, último triple de Bertrandsten, la calidad de que ten Bertrandsten de meter, que no somos quien de hacer esa falta que deberíamos hacer, ¿no? Y si colláramos o rebote, bueno, obligase a fallar, un dos tiros libres, ¿no? Por lo menos el segundo, y si colles o rebote, pues o partido puede caer do teu lado. Eu penso que foi máis a posición na táboa e o que nos estamos a xogar neste partido que outra cousa, non? Porque non ten explicación, moita explicación que logo, eso, 2 minutos despois, o equipo xogou fantástico, porque na prórroga xogou fantástico, de acerto e sobre todo de conceptos, porque son accións que xeneras, as avantaxas, que as tomas, que lóxicamente hai que metelas, non? Como fai Benji. E logo defensivamente o equipo fixou un traballo increíble na prórroga, increíble, porque ponemos dous tapós, collemos tres rebotes, recuperamos dous balós, e aí é onde demostra que o problema é claramente, sabes, de noqueo mental nese momento, non? De ir xogando tan ben, de ir tamén no marcador e de deixar de meter, non? Porque esas seis triplas tamén que fallamos no último cuarto son moitas delas moi francas, non? Prácticamente dun contra cero. Bueno, pues Benji estivo, lóxicamente, fixo, me parece que son 10 puntos na prórroga, non? Pero eu gusto máis ledo polos dous tapós e os tres rebotes que colle na prórroga, porque outras veces tamén ten esas accións de tiro e, pois, a mala fortuna, non? Que ele é un bo tirador, non as meteu, pero xogou unha personalidade increíble e estou moi ledo por ele, pero isto é traballo de todos, non? Porque os mesmos que estivemos tan mal, que fomos todos, non? Nese último cuarto estivemos moi ben na prórroga, non? E, bueno, por eso estou ledo. E, lóxicamente, estamos a falar dun partido que se complica, que se vai a prórroga, e esquézome tamén de que xogamos na casa e o público o que fixo foi levantarse, erguerse e volvernos a animar con locura, esquecendo ese mal cuarto que fixemos e animarnos outra vez, non? E falábamos outro día, cando xogamos contra Murcia, de que foran básicos para nós, para ter enerxía, e hoxe, outra vez, outra vez, outra vez, darlle as grazas de novo a nosa afección que son, bueno, pues, o mellor que hai, non? O mellor que temos.
Sí, bueno, a defensa que estivemos moi ben e hai moitas accións de moito mérito, da calidade que ten Bilbao, que non nos podemos esquecer que é un equipo de playoff, que é un equipo que xogou a Copa do Rei porque se clasificou para ela e que ten xogadores de moitísimo nivel. Hai dous triples de Hanna e hai dous triples de Mumbrú que non lle podo dicir nada do equipo, que os meten porque son boísimos. Dous triples de Raúl que son un gran equipo. Pues sabes de dónde viene ese triple, ¿no? Viene de un triple en el que tiene 6 segundos Costas para meterlo. O sea, la mala fortuna era que no lo hubiera metido, es que estaba solo Costas. Y era una acción de 1-0. ¿Lo recuerdas? Es un tiro que está solo y luego cogemos el rebote y metemos el triple de Benji. Pero es que también venía de una acción franquísima. Está claro que una prórroga, cuando metes las dos primeras acciones, son dos triples, te vas de seis, pues lógicamente tiene su peso, pero psicológicamente es evidente que el equipo que entraba mejor posicionado para la prórroga era Bilbao, ¿no? Y sin embargo tuvimos esa capacidad de tranquilizarnos, de volver a hacer las cosas de baloncesto, de volver a jugar lo que queríamos, con el acierto que hay que tener para meterlas. Por los 4 tiros libres que fallamos en el último cuarto, pues fuimos capaces de meterlos en la... En la prórroga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que son acciones que fruto del juego. La tercera de los triples marca mucho el devenir de los partidos del Obradoiro, ¿no? Yo creo que en el segundo cuarto han sido, no sé cuánto, ha sido una prórroga. Bueno, es que... Claro, cuando ha fallado ha sido cuando ha tenido algún problema. Sí, es que... Me parece que hemos hecho 7 de 11 en la primera y pues entonces son 4 de 17, ¿no? Después, pues, lógicamente con un equipo como Bilbao que hace tantas ayudas laterales, como habéis visto, que entran tanto con contactos al balón, te deja muchos tiros francos. Pues, claro, pero tienes que meterlos, ¿no? Y nos ha faltado ese acierto en el último cuarto que hacemos 0 de 6, te repito, y sin embargo en la prórroga pues los metemos, ¿no? Sí, pues ahora a descansar hoy y mañana y el lunes tenemos que volver a la carga para afrontar una semana muy importante con partido en Tenerife el miércoles y el domingo, sábado, en Andorra. Antes mañana supongo que mirarás con interés lo que pasa en el Gran Canaria y el Villarreal. Lógicamente, pero bueno, mañana lo que voy a hacer es empezar a trabajar y preparar lo mejor posible el partido de Tenerife.